al pie del Cerro del Paso, a 110 kilómetros de Puerto Deseado, sobre la margen sur de la Ría del Deseado, se encuentra la Estancia del Paso. Bueno, acá estamos sentados en el living de la Estancia Cerro del Paso, originalmente de la familia Marsicano. Nosotros tenemos un boleto compra-venta donde a la familia Marsicano le vende José Font un almacén de campo con sus instalaciones y funcionando, que vendría a ser lo que más tarde se llamó Paso Marsicano, que es la locación que está en la ría de Puerto Deseado, a 5 kilómetros del casco de la estancia. Ese documento es de 1914, pero la familia Marsicano estaba desde antes en la estancia Cerro del Paso. Después fue adquirida por la familia Kuriger, y hoy desarrollamos aquí, llevamos adelante el proyecto turístico de Campamento Darwin, junto a la familia Kuriger, donde hacemos diferentes modalidades, puede ser alojamiento, puede ser full day, y además también los recorridos se pueden hacer caminando, de a caballo, en bicicleta o en camioneta. Lo hizo después que se cansaron de venir con la camioneta y poner el televisor ahí en el capó. Claro. Un televisor enorme sería. No, los 14, los rojitos, eso sí. Los bonitas. Sí, los 14. Entonces, después que se cansaron, hicieron este lugar. Claro, acá es la sala de proyección. Acá la sala de cine, ahora vamos a bajar. Ahora vamos a bajar, ¿viste cuando dicen el home theater? El home theater. Este lugar que estamos acá es la sala de televisión que tenía la familia Marsicano, Chichito y Manuel, que era Chichito el dueño de la estancia y Manuel el mensual, que el único trabajo que tuvo Manuel en toda su vida fue trabajar en esta estancia. Estuvo desde los 12 años hasta que se jubiló pasado los 70 años. Y venían acá a mirar televisión de aire en los años, a partir del año 76, 77, que llegó la televisión a Deseado. Ellos construyeron este lugar y acá estaban, se sentían insertos en el mundo, ¿no? Porque estamos tan lejos de todo que en esos años más se notaba todavía. Llegamos al lugar donde acampó Darwin en la Navidad de 1833. Podemos apreciar el dibujo que realizó Conrad Martins en el mismo lugar donde se encuentra la roca triangular. También, ¿eh?
Este sitio arqueológico que vemos acá, esta excavación, fue parte de la investigación de la Universidad Nacional de La Plata, que se hizo para conseguir los datos científicos y sobre todo la fecha de las pinturas. 7.000 años de antigüedad tienen las pinturas que vemos ahí en la roca. Vamos a entrar ahora allá, a la cueva. Y lo que podemos observar son los restos de los fogones, que es de donde se saca mucha información. Nosotros nos tomamos el atrevimiento de hacer el ingreso a la cueva un poco más confortable, sobre todo para la gente de edad. Como yo, por ejemplo. No, sí, hablando un poco del turismo inclusivo, ¿no? Dentro de lo que podemos hacer. Pero es el gordito que tiene. Mejorarle el confort a quien nos visite, sobre todo el que tenga algún problema de movilidad o de edad, obviamente. Todos nos vamos poniendo más rígidos. Y lo hicimos justamente porque ya el sitio arqueológico fue dado, la investigación fue dada por finalizada y están hechas las publicaciones científicas ya. Ahí están viendo el estrato de... El estrato de las diferentes capas, claro. Pero además la parte superior, que es la parte negra, son los restos de los fogones de los pueblos preexistentes. Ah, mira. Nosotros acá hablamos, en esta cueva hablamos de una antigüedad de 7.000 años, o sea que son pueblos preexistentes, no es que tengan, digamos, como están ahora las diferentes etnias de los mapuches o los tehuelches, estos eran preexistentes. En una excursión a Isla Pingüino contamos que estábamos por comenzar a trabajar en el plan Cerro del Paso con el tema de Darwin y de las pinturas rupestres y había un rumor ya de que las pinturas no eran originales. Sí. En esa excursión estaba Heidi Hammond, creo que es el apellido, una arqueóloga que hizo el estudio en esta cueva. O sea que... ¡No! Y otro muchacho más. Y ellos me dieron la publicación que hicieron. Muy bien. Fíjense, esa mano que se ve ahí, donde está mi sombra, sí. Esa es una mano derecha. Claro. Que no es muy común ver manos derechas. Claro, porque tiene que ser zurdo. El que pinta el azul, claro. Pinta el azul. Estas pinturas son más modernas, son posteriores a las manos. Estas tienen 5.000 años de antigüedad. También la fechación es realizada por la Universidad de La Plata. Fíjense que acá tenemos un rastro de choique. Esto significa en espejos de agua, los redondeles, los círculos. Y acá tenemos como si fuese una escena, puede ser de un encierro. Y tenemos rastros de pumas. Y esta es simbología que yo no la tengo muy clara. Yo lo que he visto por observar, ¿no? Yo vi la cabeza de un guanaco. Y la cabeza de un guanaco es muy parecido a este símbolo. Con las dos orejas y la parte superior de la cabeza. Pero es algo que observé yo. La verdad que tendría que investigar a ver qué puede ser esa simbología. Más arriba, que le buscamos el contraste en el cielo, se va a ver mejor. ¡Uy, un pajarito! Un pajarito. Un gorrión, te digo más. Un gorrión. ¿Y dónde vamos ahora? Ahora estamos yendo por el cañadón que va desde la estancia del Cerro del Paso. Estamos yendo al Boliche, un antiguo almacén de campo que se llamaba Paso Marcicano también. El lugar, porque era el único lugar por donde se podía cruzar en vehículo. Se podía cruzar la ría en vehículo. Estamos hablando años 30 y tanto. Thank you.
ahí era un antiguo muelle, que ahí venía el barco que traía, se llamaba La Lana, y traía los insumos para todas las estancias de la zona, no solamente para esta estancia. Por eso había, imagínense, estamos hablando a partir de 1914, imagínense el movimiento que había acá, que no solamente estaba este boliche, esta locación, sino que 50 metros más allá, donde hay otros árboles que se llaman tamariscos, fíjense cómo usaban, el método que utilizaban para aislar. Primero que utilizaban todos los materiales reciclables que se, claro, podían utilizar. Claro, cajones, cualquier cosa. Todas tablas de cajones de, digamos, de remedios para la sarna, digamos, de antisárnicos, de latas, sí, de... jabón, mirá. Sí, latas de nafta, fíjense que está la chapa de zinc, después tiene otra lata, ¿ven? Bueno, esas chapas eran lata de nafta. Entre la chapa de zinc y la chapa de nafta le ponían tierra para aislar. Después le ponían las tablas de los cajones y después arpillera, diario y arpillera. O sea, con los diarios hacían el empapelado para que no pase el viento y la arpillera para abrigar. Este era el boliche de Paso Marcicano. Acá vivió una familia, Martínez. Nosotros tenemos una especie de boleto de compraventa donde José Font en 1914 le vende a Domingo Marcicano una locación de un boliche de campo, un almacén de campo. José Font, Facón Grande, era uno de los líderes, claro, de las huelgas de, que ahora se cumplen 100 años de la huelga de las huelgas obreras de la Patagonia Rebelde. Bueno, él le vende. Después, en este lugar lo lleva adelante la familia Martínez. Lo que no sabemos, no tenemos nosotros el documento de cuándo pasa de Marcicano a Martínez. Eso no lo sabemos. Pero bueno, acá lo que podemos ver es, como en la otra locación, siempre se utilizaba lo que había, madera de cajón. Lo que sí llama la atención es que los cajones eran de pinotea. Hay maderas de pinotea. Los diarios, acá podemos ver la fecha de los diarios. El diario Crítica de 1927. La prensa de 1931. Fíjense lo que utilizaban, ¿no? Para acá está empapelado, arpillera, diarios, todo eso era para aislar. Todo el sistema de aislación que se utilizaba en ese momento era eso. Y lo bueno de esto es que quedan los diarios. Acá el clima es muy seco, no hay humedad, entonces está protegido y podemos ver el papel en el estado que se encuentra, ¿no? Lo que tenemos que hacer es un relevamiento fotográfico de todo esto. Totalmente. Porque va a llegar un momento en el que es muy difícil conservación todo esto. Entonces, bueno, por lo menos vamos a hacer un relevamiento fotográfico de todo lo que hay pegado en las paredes. Fíjense que utilizaban arpillera de lo que había, o sea, bolsas de harina, la favorita. Digamos, así era la vida. Es duro hoy vivir acá, imagínense, vivir a partir de 1914. Como vemos, esto ha sido mucho después, ¿no? Por los diarios de 1931, quiere decir que lo hicieron después del 31 o en el 31. Acá vamos a ver la cocina, lo que era la cocina. Acá tenemos más chicle porque la idea es de a poco ir mejorando el lugar, reconstruyéndolo, hacer una locación acá. Esa bomba reloj que tenemos ahí está ahí porque debajo del piso de esta habitación hay un pozo con agua. Con esta bomba reloj traían agua a la cocina desde el pozo. La vieja. Era grande, ¿eh? Sí, la vieja de cocina. Y acá, fíjense, acá está más protegido los recortes de los diarios. Esta es una infografía de la crisis del 29 y del 30. El Excel, ¿no? El Excel del 31. La bolsa, los ferrocarriles. Esto es una información, la verdad, increíble. Y después tenemos acá una leyenda. Terminó el término de la travesía de Vito Dumas en el Lech. Eso es una leyenda. Este dibujo, fíjense, para el año, ¿no? 1931, un dibujo bastante avanzado. Qué bárbaro. Este lugar, la verdad,
esta revista, la Argentina Austral, era una revista que era muy, muy leída en esa época, ¿no? Obviamente, toda información de la Patagonia, de las estancias. No estoy muy seguro, pero creo que la Argentina Austral, ve acá, dice Argentina Austral. Creo que no sé si no tenía que ver con la anónima, digamos, los editores, quién eran los editores, pero no sé si no eran la gente de la anónima, de los Brown. No estoy muy seguro, habría que investigar.